Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado y es uno de esos sábados antiguos en los que yo iba a Malibú a dar clase. Hacía que no daba clase un sábado, pues eso, desde que nos mudamos al piso, que fue más o menos cuando dejé de dar clase en el otro estudio. Hoy es mi primer sábado dando clase, he dado tres clases seguidas, he llegado a casa caos, súper cansada de hablar, pero muy contenta y se me han pasado volando, la verdad. He vuelto, me he tomado un café, he estado con Noa y con Gigi, he llamado a mi abuela y ahora nos vamos a comprar la maleta que no compramos el otro día. Es nuestro último fin de semana en Los Ángeles antes de volar a España. Nos vamos a España el viernes 3 de noviembre, literal, en 3-4 días, según estoy viendo este vídeo. Así que nada, bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidos a un fin de semana con nosotros. Hace súper buen día en la calle. Podría ducharme, lavarme el pelo, cambiarme de ropa, pero como que queremos sacar el máximo partido al tiempo y volver para luego estar tranquilitos en casa, me voy a ir así, me voy a poner una gorra y listo. ¿Qué hace esa niña? ¡Gigi! ¡Ven aquí! ¡Gigi! ¿Has mucho cocina? Mira, no. ¿Qué? Pero se la de la tienda. No solamente es el día siguiente, sino que son las 3 y media de la tarde. Acabamos de llegar a casa con nuestras hamburguesas favoritas. Solamente las hemos comido una vez, pero es que están tan buenas. Hemos ido a por ellas hasta básicamente Chinatown, o sea, casi a Downtown Los Ángeles. Y nada, hemos vuelto a casa. Pau está intentando volver a poner a dormir a Noa porque venía durmiendo en el coche y se nos ha despertado al bajarlo y creemos que no se va a quedar. Pero bueno, por intentarlo que no esto. Y nada, ayer compramos maleta, y no solamente maleta, compramos algunas cosas más, así que después os voy a enseñar. Esta mañana nos hemos ido a hacer un plan que teníamos muchas ganas de hacer en octubre y que era o lo hacemos hoy o no lo hacemos ya, porque eso, nos vamos el viernes a España. Y antes, entre que vino Kike, los fines de semana de antes por H o por B, lo fuimos dejando pasar, o sea, un sábado nos levantamos con ganas de ir, pero finalmente nos fuimos porque hacían como 30 y algo grados y era como este plan de otoño no pega con este sol. Venga, vamos. No. No. Nada, luego con Kike, no sé qué, no sé cuánto, y hoy era, lo tenemos que hacer. Ayer no lo hicimos porque evidentemente yo llegaba tarde de barre y no sé qué. Hoy sí que sí vamos a pasar toda la tarde aquí a gustico, pero lo primero va a ser comer, que tenemos mucha hambre y también mucha sed. O sea, estas patatas, de verdad, es que... Súper truco para las patatas. Si os llegan... como medio soggy, como blandurria ya, freidora de aire. Dos minutos, salen nuevas. O sea, por favor, mirad. Qué barbaridad. Mételas también. ¿Quieres agua?
No hay nada de congelado, ¿no? Había de pesca, pero eso no de congelado. No, no, no hay nada congelado. El zumo. De nevera. Hola, Noah. Tenía la esperanza de que siguiera durmiendo. Dos días más tarde, acabo de terminar de desayunar, son las 11. Está preparando mi clase porque hoy tengo mi última clase hasta que volvamos de España. Y os tengo que admitir que me da mucha pena porque eso, cada vez que empiezo en un estudio, esfuerzo mucho en hablar con la gente, en estar ahí para la gente, como en conectar con la gente, por supuesto en preparar las clases, en ser cada vez mejor, ¿no? Entonces, irme de nuevo y desconectar, siento que luego voy a volver a tener que empezar. Y también es como que nos vamos un mes, ¿no? Y siento que cuando volvimos, también es que cogimos COVID a la vuelta, pero cuando volvimos costó un poco entrar en rutina con los sueños de Noah, Pau con el trabajo, no sé cuánto, yo con el estudio, el ir y venir y quién se iba a encargar de Noah en esos momentos. Total, que como que pienso que ahora tenemos muy buen balance y se va a romper. Evidentemente, también me hace ilusión ir por estar en familia allí, porque Pau y yo vamos a celebrar nuestros cumpleaños allí, que no lo hemos celebrado en los últimos 9 años. Por cierto, mañana hacemos Pau y yo 10 años desde que empezamos a salir. El día de su cumpleaños hacemos 6 años de casado. O sea, me parece increíble cómo ha pasado el tiempo. Hoy es martes, ayer hicimos nada súper especial más que ir a caminar, trabajar en casa, estar con Noah. Hoy vuelvo a estar sola porque Pau se ha ido a la oficina y ahora Noah duerme, entonces me he figurado que os iba a enseñar lo que compramos el otro día. Tengo que salir y tengo que ir a Target y a Sephora y espero poder hacerlo hoy. Me he vestido ya como para ir a dar la clase, estoy toda de negro hoy por Halloween y por supuesto después de las clases, o sea, hoy tengo 3 clases que dar, una privada y 2 normales, y he pedido que me sustituyan la última normal, la de las 6:15, para así poder ir al truco trato con Noah un poco más pronto, ¿no? Porque si no tendría que ser como a las 7:30 y Noah se va a dormir entre 7:30 y 8. Contenta de que solo tengo que dar 2 clases y luego vamos a poder ir a ver la decoración de Halloween y su primer como truco trato, aunque evidentemente es un bebé y él no se va a dar cuenta, pero nosotros sí. Teníamos que comprar una maleta y al final compramos esta Calpac. Nos gustó que las ruedas iban bastante reforzadas, que es lo que siempre se acaba rompiendo. Nada, estas maletas, o sea, no pone el precio original, nos costó 99,99. En general una maleta bastante normal, muy tranquilita, color medio neutro, a los dos nos gustó, sobre todo eso que tenga candado aquí, al ser la que vamos a facturar, pues siempre quieres que vaya cerrada y si la tienen que abrir, pues que no se la tengan que cargar. Y luego yo llevaba tiempo queriendo comprarme unos zapatos porque siento que siempre voy en zapatillas o con la Birkenstock, y especialmente en España, que todo el mundo va más arreglado que aquí, por norma general, o sea, como que en Europa yo creo que la gente se viste mejor que en Estados Unidos. No es que mejor, sino que se viste más arreglada, ¿vale? En Estados Unidos hay gente que también como que va arreglada en el día a día, pero por lo general, o en Los Ángeles al menos, la gente va más cómoda. Ya me ves a mí que llevo o conjuntos que parecen o que pueden parecer un pijama, o leggings, sudaderas, o sea, es como que cuando voy a España, a mí me gusta mi estilo, me siento cómoda en mi estilo, pero cuando voy a España sí que igual me siento como un poco fuera de lugar, y a Pau le pasa igual porque nosotros no tenemos tanta ropa arreglada. Total, que me quería comprar unos botines, no de tacón ni nada súper loco, pero unos botines como que me vistieran un poco más, y encontré unos veganos por $30 que me encantan. Son estos de aquí, con un poquito de plataforma, o sea, bueno, con suela un poco más tosca porque a mí me gusta llevar zapatos un poco toscos. Me gusta que son como marrón, chocolate y negros, no son negros como las únicas botas que tengo, que también es como que las botas que tengo son más altas, ¿no? Ocupan como media pierna y creo que tienen la suela más gorda, entonces como que vas muy en botas, ¿vale? Esto me parece como más entre zapato y botín. Y nada, son de la marca de la bloguera esta, seguramente la conozcáis porque es bastante famosa, es como de las blogueras de las primeras, de las de toda la vida, se ve que tiene una marca de ropa. Yo las compré en TJ Maxx o en Marshalls, no me acuerdo, pero eso, $30, no sé lo que valían originalmente ni nada, pero me gustan mucho, o sea, la suela me gusta, el color me gusta, son veganas, eso me encanta, así que me compré esto. Y otra cosa, que no sé si me voy a quedar, estos de aquí, que son como imitación de los Gucci, son de la misma marca, de la misma chica, lo único que yo los veo como las Birkenstock, pero un poco más arregladitos, entonces, no sé, es como que se los veo a las chicas y me gustan,
pero luego me los veo en mí y no sé, no estoy 100% segura, porque además cuando me los pongo con calcetín se me escurren un poco, y sin calcetín me da a mí, que sobre todo en España voy a tener frío, o incluso aquí en diciembre, enero, también puedo tener frío. Entonces no sé hasta qué punto serán ponibles o no, y estoy todavía decidiendo si me los voy a quedar o no, pero estos son, o sea, ideales, es que me encantan, me lo imagino además con el calcetín un poco asomando. Y me he venido a la habitación de Noah porque tengo algo que enseñaros aquí. Sé que es muy pronto, literal, hoy es 31 de octubre, es Halloween. Sé que es muy pronto para empezar a enseñar cosas de Navidad, pero tengo dos cosas que enseñaros. Una es el árbol de segunda mano que os dije que quería comprar. Compramos la maleta, no me acuerdo dónde. Cogí esta guirnalda para la habitación de Noah y ya está puesta y todo. O sea, no se va a quedar en este sitio, pero no pude aguantarme las ganas. O sea, llegué a la casa y la coloqué. Es esta de aquí, me parece súper mona, súper tierna. Pienso que está súper bien hecha, me parece muy, muy bonita para su habitación. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas luces? Hola. Noah. Hola. 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 Qué chula. Qué chula esta casa. Y chulo para chulo, chulo tú. Thank you.
Todo el día ha pasado, tengo un cuarto baño con toda la sombra, todas las historias que al final decidí pintarme para las clases de Barry. Acabé por ir a Sephora, pero no grabé nada. A Noah justo le dio sueño cuando ya estaba dentro, me tuve que volver, había muchísimo tráfico, llegamos a casa y casi que me costó la vida dormirlo. 20 minutos me vestí para ir a Barry, que de hecho me puse los leggings negros que llevaba esta mañana y luego por encima del top me puse esta blusita en una tienda de Chicago, en unos outfits de Chicago. Lo compré y creo que me lo he puesto solamente una vez en la feria de mi pueblo y no me lo he vuelto a poner, pero me parecía que era como muy así de, pues, de bailarina. Y luego me pinté así, me puse como unas pinzas aquí en el pelo y nada, ha sido muy divertido. Y luego después nos hemos ido a Santa Mónica y os prometo que ha sido una locura. O sea, había una casa que es una parte de Santa Mónica, es la calle Montana y alrededores, que hay casas bastante, bastante guays. Ya me lleva por ahí muchas veces, sobre todo cuando estaba embarazada, llevamos muchísimo a caminar por ahí. Y la verdad es que la gente tiene dinero. O sea, las casas son impresionantes, pero es que para Halloween, o sea, el año pasado fue guay, pero lo de este año es que no era normal. O sea, había en las aceras coches, Mercedes, Mustang, por los árboles, esqueletos. O sea, es que había de todo, máquinas de humo. No sé, pero Pau y yo veníamos diciendo es el mejor Halloween que hemos visto en toda nuestra vida, ha sido súper guay. Y eso que hemos llegado con pereza porque hacía un poco de frío y todo, y era como, yo estaba como un poco sudada también de haber dado las clases y todo, y nos daba un poco de pereza, pero se nos ha ido en un segundo. O sea, estaba la policía de Santa Mónica por allí cortando calles, un montón de gente, incluso gente mayor, ya no padres con los niños, sino gente mayor disfrazada, en plan grupos de amigos. Hemos pasado por dos casas que tenían fiestas privadas, ¿sabes? No podías entrar al jardín ni nada como para hacer el tour, pero sí había gente dando caramelos en la puerta. Y luego otras sí que te dejan como entrar medio dentro al lobby y también por el jardín, y tienen, yo que sé, había una que era como temática mexicana y tenía el altar de los muertos, la novia, el novio, o sea, no sé, era demasiado. O sea, esta mexicana tenía hasta las flores que teníamos nosotros en la casa, que algunas de vosotros me dijisteis, son unas flores típicas de México, unas naranjas. Nos estaba todo, las plantas, todo hasta el más mínimo detalle, con luces, humo, música, muy guay. Y esto, la casa que os digo de los esqueletos en los árboles, los coches como así amontonados en... pero coches guays, no coches en plan... derrumbados, no, coches en plan guays, limpios, muy guay todo. Esta tenía una mega cola para entrar. Hemos pensado, o sea, hemos dado la vuelta como para ponernos en la cola, pero era larguísima, así que no lo hemos hecho. Y nada, ahora hemos llegado, Paul está dando de comer a Noah y yo me voy a la ducha, darme una ducha, quitarme esto y descansar. Esta mañana hace un frío, y eso que Alexa dice que hacen 20 grados. Increíble que hoy sea viernes e increíble que hoy volvamos a irnos a España. Parece que no os he dicho todavía a qué vamos a España o por qué vamos a España de repente cuando acabamos de volver hace 2 meses. Yo pensaba que se lo había dicho y todo el rato habló de España como que sí, pero en el último vídeo en los comentarios me decía, pero ¿por qué va a España? ¿Por qué va a España? Se casa su hermano. Y no se casa mi hermano, se casa el hermano de Pau. Se casa mi cuñado Nacho y estamos muy contentos con ir, muy contentos con la boda, muy ilusionados. Encima se casa el día de mi cumpleaños, o sea, el 11 de noviembre. Literal, en una semana y un día, es brutal. Como ha pasado el tiempo desde que dijeron que se iban a casar, es que me parece que el tiempo ha pasado volando. Me estoy bebiendo un café porque el día de ayer fue súper intenso, me levanté con todas las ganas de grabar. No grabé, por cierto, esa mancha me la acabo de hacer ahora dormida, tomándome la avena, así que...
Tenía la sudadera limpia de haber ido a andar y todo, pero me he manchado. A ver, es que por mi aniversario Pau me hizo una sorpresa, pero es que no tengo mucho tiempo como para meterme en todos los detalles de la sorpresa y, por otro lado, de qué fue mal y qué tuvimos que solucionar. Pero ayer nos pasamos como 4 horas en una joyería. Básicamente porque Pau me regaló, como no teníamos anillo de casado, o no tenemos anillo de casado, y Pau, por los 10 años juntos, compró 2 anillos de casados, muy bonitos, pero se equivocó en las tallas, y tuvimos que ir a la joyería. Supuestamente no nos lo cambiaban porque, por política de la marca, si ya estaban engravados como en el nombre y así, no te lo podían cambiar. Solo te reducían hasta 3 tallas, mi anillo era 10 tallas más grande. Bueno, un follón, ya os contaré esto cuando... Total, que al final se solucionó para bien, pero pasamos muchos nervios y mucho estrés por eso, por decir, vamos a tener que ir con las alianzas colgadas aquí, o sea, no tienen solución, no, o tenemos que llevarlo a derretirlos en cualquier otro sitio, pero ya no pondría ni la marquita por... O sea, como que en sí la tienda fue como una experiencia. Y estamos agotados, o sea, luego todo el tema de maletas, pago en el trabajo, no sé, estamos muy cansados. Encima las 2 últimas noches no ha dormido regular, así que nada, este café me hace falta como esto, no está durmiendo y yo voy a darle una recogida a la casa corriendo, terminar de hacer las maletas, ir a por mis lentillas. Quiero darle al baño, a los suelos y a la cocina para dejármelo todo medio bien. Anoche me puse a cocinar. Es que ayer fue un día de no parar, o sea, no me daba tiempo a grabar. Después de las maletas y ya cuando me puse a preparar la cena de Noah, aproveché y me puse para gastar pues cebollas, ajos, no sé qué. Hice como sofritos, preparé un curry para hoy comer y para dejar congelado, pues eso, para literal gastar pimientos, zanahorias, cosas que tenía en la nevera como para que hubiera 0 desperdicio. Y tenía mucho de todo, pero muy poca leche. O sea, creo que hoy solamente vamos a tener para el café de Pau y mi café. Porque además tenemos un mega problema para ir al aeropuerto. O sea, mega problema con solución, pero la solución es un poco coñazo. Entonces, el día de hoy va a ser largo. Cheers to me. Voy a empezar recogiendo en la cocina. Ayer me dejé el lavavajillas listo. Y hoy lo que ensuciemos lo voy a fregar a mano. He terminado de preparar la maleta, todavía sigue Noa durmiendo y ahora me he figurado que ya me podía vestir porque tengo que ir a recoger las lentillas, falta la bolsa de aseo. Llevaba 7000 siglos tanto con esta como con otra que me regalaron un amigo invisible en un Santa Claus de esto en Chicago, y lleva mucho tiempo queriendo una nueva, más cómoda, más práctica, y vi esta después de verano en TJ Maxx por $17, parece súper mona, tiene este bolsillito aquí, pero lo que más me gusta es esto, que literal llego a casa de mi suegra o a casa de mi madre y la puedo colgar así. Voy a prepararme, evidentemente no me voy a maquillar para volar, a mí me gusta ir con la cara sin maquillar, pero sí voy a hidratármela y a preparar todos los productitos que me voy a llevar, y lo he dejado hasta el último momento porque digo, así sí que es verdad que puedo ir poniéndome y metiendo, y el maquillaje le voy a dar una vuelta porque evidentemente no me voy a llevar todo esto. Gracias a Yepoda por trabajar conmigo una vez más. Para los que seáis nuevos y no conozcáis Yepoda, Yepoda es una marca de cosmética coreana que hace todo vegano, súper limpio de ingredientes. Cosa 100% que me voy a llevar va a ser el Bubble Double. Me voy a llevar la talla grande porque además vamos casi un mes y si me llevo la pequeña es que la voy a reventar. Igual del Miss Half, mirad, lo llevo por la mitad. Este será como mi quinto, mi sexto bote. Mirad qué jugosita se queda bien. Y es uno que me pongo muchísimo, igual vamos un mes. Este normalmente solo me lo pongo por la noche, pero como que quiero extra hidratación para el avión, me lo voy a poner también ahora. Y la crema de noche, igual no me voy a llevar el bote grande, me llevo el pequeñito. Este es mi segundo bote porque en verano me reventé el primero.
Tienen un súper descuento hasta el día después de mi cumpleaños porque están celebrando la semana de los solteros, que en realidad vale para solteros y no solteros porque es el momento del año en el que tienen mayor oferta. Y ahora tengo que echar cepillo de dientes, cepillo del pelo. Y estos son mis imprescindibles ahora mismo del invierno, tiempo que me quiero llevar de viaje, porque son básicamente los que mejor me van. Una buena limpieza y una buena hidratación son perfectos. Es el momento perfecto para comprar si queréis reponer algún producto o si queréis probar alguno, porque tienen toda la web al 35% hasta el día 12 de noviembre, es decir, hasta un día después de mi cumpleaños. Si estáis viendo este vídeo cuando sale, hasta este domingo. Así que os voy a dejar el link en la cajita de información y también por aquí mi código de descuento por si queréis eso, reponer, probar alguno, darle una segunda oportunidad, aprovechar para ahorrar para vosotros, incluso para regalarlo en las navidades. Vamos, es como un adelanto del Black Friday. Otra cosa que me encantaría llevarme son los parches estos, pero mi madre también los tiene, así que usaré los suyos. Se llaman The Puff, de The Puff Espresso, y yo los enseño solamente por enseñaros de mis favoritos, porque ese es uno que me pongo bastante y que creo que me gustaría mucho llegar y ponérmelo después de lavarte la cara, después de un viaje tan largo, después de ducharte. He hecho muy buen trabajo de esa mega bolsa de aseo, he reducido todo el maquillaje aquí. ¿Y para? Esta es la mochila de viaje de Noah, es donde llevamos sus mudas, sus pañales, sus juguetes, cascos para el despegue y aterrizaje. Y bueno, aquí metí ya anoche algunos pouches de comida. Me voy a llevar comida masticable para antes ir en la escala, pero dentro del avión esto es lo más práctico, así que lleva calabaza, garbanzos y espinacas, puré de coliflor y zanahoria morada, y esta es manzana, guisantes y espinacas. Lleva estos tres de comida, y luego aquí en este bolsillo de delante he metido todavía más snacks que tanto valen como para él como para nosotros. Este es de manzana y canela, y este de manzana y plátano, y luego un montón de barritas solamente de fruta del Trader. Tengo de manzana y coco, es 50% manzana, 50% coco, algo así, mango. Y esta es manzana fresa y manzana y mango. Otra cosa para entretenerle y también para comida y que me quiero llevar no solamente para el avión sino para estar allí es el cacharrito este en el que metes la mano. Es muy parecido al de Mushi, pero no es el de Mushi, es el de Wee Sprout, y creo que el de Mushi costaba 14, este costaba 14, 2. Lo tengo en verde y en azul, pero solo me voy a llevar uno y le voy a meter estos como gusanitos en forma de estrellita, así, que son de espinacas, manzana, y le gustan mucho. Y para hacérselo un poco más interesante, siempre se lo mezclo con estas perlitas de yogur. Las compraba en Sprouts o en Whole Foods, no me acuerdo, y me las encontré en Costco, y son básicamente gotitas de como Organic Smoothie Melts, que son como gotitas de yogur que se derriten en la boca, y llevan mango orgánico, leche de coco orgánica, zanahoria orgánica y zumo de limón. O sea, súper súper bien. Y para hacerle esto un poco más interesante, siempre le echo, y así él mete la mano y es sorpresa, le puede salir yogur o le puede salir cereal. Esto trae una tapa, ahora se la tengo que poner, y lo que sobra también me lo voy a llevar. La bolsa que tengo que preparar es la del bolsito. Voy a meter más pañales. Voy a dejar estas toallitas, las chuches de Gigi, brillito, por si se nos secan los labios. Y esto es lo que va a ir colgado de la mochila, la llevaré yo, y esto es lo que va colgado del bolso plegable. Un rato más tarde salimos para el aeropuerto porque teníamos un pequeño problema, y es que no tenemos silla para viajar del coche. Tampoco queríamos pedir a nadie que nos llevase porque era viernes por la tarde, que hay muchísimo tráfico, y al final era este plan o que alguien se comiese todo el tráfico. Entonces, por no molestar a nadie, por eso, por ser viernes, decidimos que Pau me llevase a mí al aeropuerto. Yo me quedaba en el aeropuerto con Noah, él volvía a casa, dejaba el coche y se volvía en Uber con Gigi y con el resto de maletas. Esto quiere decir que si nuestro vuelo salía a las 7:30 de la tarde, nosotros llegamos por primera vez al aeropuerto a las 2:15, 2:30, algo así. Noah, ¿vas a España? Sí, por segunda vez. Esta vez a Madrid, Gordi. Madrid no has estado.
Pero nada, esto nos sirvió para ir mucho más tranquilos y una vez que llegamos al aeropuerto todo fue mucho más relajado. Al ser un vuelo de noche, Noah pasó el vuelo bastante bien, tuvo un poquillo de problema para dormirse porque eso, había mucha gente, había luces encendidas, pero una vez se durmió, durmió prácticamente todo el vuelo y nosotros también. Welcome to Madrid. Luego llegamos a Madrid, tuvimos una escala de unas 5 o 6 horas y por ahí estuvimos paseando, comimos algo, aprovechamos para estirar las piernas. Y finalmente volamos a Mallorca. Y One World Esmeralda Zafiro, miembros de Iberia Infinita, miembros de Iberia Singular. Llegamos justo a tiempo para celebrar el cumpleaños de Pau, cenamos con su hermano y con su padre. Pau sopló las velas y nada, súper contentos. No os perdáis los próximos vídeos porque van a ser vídeos tanto en Mallorca como en Granada y también vamos a ir de viaje los tres juntos a París. Tenemos muchas ganas de estas semanas por aquí. Así que nada, os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao. Hemos llegado. Gigini. Gigi. Gigi. Está pendiente de todo. Que yo pensaba que el maletero estaba libre de rastros y está lleno. Yeah. Felicidades.